Burgués acomodado del demo de Cólito fue Hipérides, hijo de Glaucipo, con casas en Atenas y el Pireo, a más de una finca en Eleusis y un lujoso mausoleo. Su vida transcurrió entre el año 390 y el 322 a.C. Fue discípulo de Isócrates y, según se dice, también de Platón. Se casó y tuvo un hijo llamado como su padre, Glaucipo, que también fue orador y escritor de discursos. Pero su vida privada estuvo siempre caracterizada por las buenas mesas con pescados suculentos que eran sus favoritos y vinos generosos a los que era muy aficionado, casi tanto como lo fue a las hetairas. A pesar de tan preclaros docentes, Hipérides fue siempre un hombre práctico que no gustaba de la vida contemplativa ni de las horas extenuantes dedicadas a la corrección de sus textos, por lo que la influencia ejercida por Isócrates se limitó a ciertas tendencias estilísticas y la de Platón a su creencia en la supervivencia del alma después de la muerte. Su primera actividad profesional fue la de logógrafo, logrando destacar como uno de los más famosos abogados de su tiempo, profesión que mantuvo hasta el final de sus días, en la que era reprochado porque se decía que, cual un río abundante, no se negaba a regar la llanura del que le pagara, por lo que se deduce no discriminaba ni clientes ni causas. Su carácter mismo parece impulsarlo a la vida pública muy pronto. Ya en el 362 presentó una demanda de ilegalidad contra el poderoso Aristofonte de Acenia por las extorsiones que cometió como estratego contra los habitantes de Ceos, miembros de la Liga Délica. Y el tipo solo se vio libre por 2 votos, dando así buena cuenta de sus dotes oratorias nuestra Hipérides. Al año siguiente, acometió al también estratego Autocles por no aprovechar en favor de Atenas la disputa de los príncipes tracios. Pero luego de tan brillante inicio, sobrevino un periodo de oscuridad en que apenas si hay noticia de algún caso y una posible elección como trierarca en el 349 o 348, y que se podría explicar por la desorientación del rétor con respecto a la situación política. Con la aparición del partido antimacedonio encabezado por Demóstenes, es que Hipérides regresa a la escena pública y su primer gran caso fue la acusación contra Filócrates por su sonada paz, donde lo acusó de dejarse sobornar por Filipo. El acusado prefirió escapar a enfrentar los cargos y la muy clara condena, por lo que fue todo un éxito para Hipérides y le granjeó no solo un lugar en el partido, sino que le valió igualmente el ser elegido en vez de Esquines para representar a los atenienses en su disputa contra los delios por el control del santuario de Apolo. A finales del 343, Hipérides se enfrentó a los delios, cuya intención, más que religiosa, era política, puesto que buscaban recuperar su independencia de Atenas. Pero nuestro rétor triunfó con su discurso de Delos. En el 341, ya coordinado con Demóstenes, lo vemos desempeñar diversos papeles en la política citadina, como el de embajador ateniense en Quíos y Rodas, en busca de aliados contra Filipo. Un año más tarde lo vemos tratar de recuperar Eubea, a la sazón en manos del rey macedonio, donde no solo consiguió contribuciones privadas, sino que él mismo equipó 2 trirremes con su dinero, una en su propio nombre y otra en el de su hijo, y poco después fue trierarco contra Filipo por su invasión a Bizancio. Luego de la derrota de Queronea, batalla en que no participó por ser miembro del consejo o bulé, no se rindió e incluso su presencia activa en la política aumentó con propuestas como la oferta de ciudadanía a los metecos, la liberación de esclavos y su armamento y que mujeres y niños fueran enviados al Pireo junto con los objetos sagrados para ponerlos a resguardo. Por todo ello, Hipérides fue acusado por el abogado y sicofanta Aristogitón, pero salió absuelto apelando a lo que hoy llamaríamos locura temporal, al aseverar que fue la situación la que lo hizo proponer tales medidas extremas. El triunfo de Filipo, y por tanto de los pro-Macedonia, no lo hizo cejar en su empeño patriótico,
y llevó a tribunales a cuantos enemigos políticos pudo. Presentó una demanda contra Démades y Filípides, pero en el 324 estalló el asunto de Árpalo. Como se sabe, el tesorero de Alejandro no solo logró evadirse, sino que gran parte del botín de su traición al joven rey no se recuperó, y Demóstenes se vio implicado en todo ello, admitiendo incluso su cohecho. Es el caso que Hipérides fue uno de los 10 acusadores en contra de quien fuera no solo su correligionario, sino su amigo personal, y las especulaciones no se han dado a esperar. Como ya dije en la asamblea, muchas son las ventajas, jueces, que de buen grado concedéis a los estrategos y a los oradores para su disfrute. Este privilegio no les ha sido otorgado por las leyes, sino por vuestra dulzura y amabilidad. Precaveos solamente de esto, de que el dinero recibido sea en interés vuestro y no contra vosotros. Demóstenes y Démades, solo con los decretos y las proxenías votadas en la ciudad, se han lucrado, creo, cada uno, de más de 60 talentos, aparte los recibidos del rey y de Alejandro. Si ni esta ni aquella fuente de dinero les basta, sino que ahora han aceptado donde, para atentar contra la vida misma del Estado, ¿cómo no es justo castigarlos? Hipérides fue seleccionado como acusador por ser uno de los pocos políticos libre de sospechas de soborno, y ello nos muestra a un patriota extremo, intransigente incluso, que reaccionaba a la postura mesurada que había presentado Demóstenes luego de Queronea, una postura dispuesta al entendimiento con los macedonios ahora que no podían hacerse gran cosa de forma directa y que no cuadraba para nada con la visión de nuestro rétor. El resultado, como sabemos, fue la derrota de Demóstenes y su exilio, pero este hombre férreo cerró filas en el caso de su antiguo amigo Licurgo, a quien vimos acusado después de su muerte de malversación de fondos del Estado. La defensa de Hipérides salvó a los hijos de este de pagar e hizo lo propio con la memoria de su correligionario. Tras la muerte de Alejandro en el 323, Hipérides recorrió el Peloponeso para animar a las ciudades a rebelarse contra el nuevo rey, el diádoco Antípatro. Al parecer, durante su viaje se reencontró con Demóstenes, que hacía lo propio desde su papel de exiliado, y fue entonces que se dio su reconciliación, unidos como estaban nuevamente por una causa común. Para el 322 proclamaría su discurso fúnebre, en razón de los caídos de Lamia, ciudad cuya derrota marcó el fin de la resistencia ateniense a Macedonia. Antípatro logró la condena a muerte de Demóstenes, Hipérides y otros más, y nuestro rétor escapó a Egina, donde se refugió a sagrado en el templo de Eaco, pero allí fue apresado por Arquias, el cazafugitivos, y entregado a Antípatro en Cleonas. Sometido a tortura, se cuenta que mordió salvajemente su lengua para no poder responder las preguntas del flamante monarca, por lo que fue ejecutado y su cuerpo quedó sin sepultura. Era octubre-noviembre de 322. Se cuenta que su nieto o sobrino, de nombre Alfino, con la ayuda del médico Filopites, consiguieron recuperar el cadáver, cremarlo y llevarlo a escondida a Atenas, para que fuera sepultado en la tumba familiar, todo ello subrepticiamente al ser un proscrito. Hipérides fue una figura ambigua del mundo clásico, un bohemio en muchos sentidos, puesto que no solo gozaba de su vida disipada con amistades peculiares, con amores procaces, como con su amante Friné, sino también con ese gusto por la comida y la bebida, además de que llevaba esa bohemia a su actitud política que lo hizo un hombre de posturas radicales, incluso que no se tentaba el corazón cuando se trataba de un amor mayor, el de su patria. La antigüedad le atribuía a Hipérides 77 discursos, pero consideraba auténticos 52. Hoy en día se prefiere suponer 71 textos con 7 más apócrifos.
De ellos, uno solo es de género epidíctico, el discurso fúnebre. 12 son deliberativos, muchos pronunciados en las ciudades a las que acudía como embajador, y el resto son discursos judiciales de temática diversa, algunos con claro trasfondo político como el contra Demóstenes. Se conserva completo su En defensa de Eusenipo, que versaba sobre el procedimiento de la eisangelía o pérdida de derechos ciudadanos, mismo que Hipérides en su exordio considera que es ya un abuso el empleo de tal recurso, por lo que defiende a Eusenipo de la supuesta acusación de estar a sueldo de los macedonios y haber conseguido su hacienda de manera fraudulenta. Empero, no conocemos el resultado de este proceso. Casi completo se conserva también contra Atenógenes, del que tampoco sabemos el resultado final a pesar de lo picante y complejo que resulta el caso. Atenógenes, un meteco egipcio, firmó un contrato con Epícrates en razón de que éste quería a un jovencito esclavo y acuciado como estaba por una alcahueta de nombre Antígona que era amante de Atenógenes. El problema fue que en dicho contrato Epícrates no solo aceptó al muchacho, sino al padre y al hermano de este, así como el negocio de perfumería que pertenecía al egipcio y que estaba cargado de deudas. El proceso favorecía a Atenógenes, puesto que tenía un contrato en regla y no había disposición legal alguna que declarara nulo uno firmado con intención dolosa, por lo que el orador recurría en su argumentación a exhortar al jurado a que se atuviera al espíritu de la ley más que a la letra misma. Qué lástima no saber en qué acabó todo. La exposición del discurso es casi cómica, como lo amerita el caso. Es un cuadro de costumbres con personajes muy humanos y auténticos que hablan con gracia y naturalidad, por lo que desde la antigüedad se consideró a este y al discurso en defensa de Friné como uno de los mejores ejemplos de la oratoria, piezas adaptadas a las facultades de Hipérides. Por desgracia, con respecto a la aventura de la Etaire en los tribunales, no conservamos sino exiguos fragmentos, a pesar de ser harto conocido y elogiado. Friné, la celebérrima Etaira, amante, entre otros, del escultor Praxíteles, fue acusada de impiedad, y siendo otro de sus amigos Hipérides quien la defendió. Pero cuentan que estaba a punto de ser condenada y por ello el orador, llevándola al centro del tribunal, rasgó su vestido y mostró sus hermosos senos, con lo que el jurado la exculpó. Finalizo con una apreciación a la fragmentaria pieza contra Demóstenes, donde se reconoce que la argumentación contra el rétor se basa únicamente en la declaración del Areópago, en que ésta no admite discusión. La indignación luce en el discurso de Hipérides que, sin embargo, parece dolerse del amigo en desgracia cuando opone la vejez de éste a la juventud de sus acusadores. Pero junto a ello hay pasajes de sarcasmo e ironía, destacándose entre otros su elocuencia y ese gusto por el cuadro de costumbres que lo hizo famoso. Ya Dionisio de Halicarnaso y Cicerón señalaban que Hipérides fue uno de los grandes oradores de Grecia, por lo que los modernos siguen los pasos de tan preclaros críticos y destaca Croisset, por ejemplo, que en él se da una curiosa mezcla de cualidades contradictorias como fuerza y grandeza, vehemencia e ingenio, por lo que considera que solo Demóstenes pudo superarlo, pues este poseía un vocabulario más lleno de imágenes y era más apasionado. Pero Hipérides logra expresar vivamente una familiaridad incisiva e ingeniosa con argumentaciones hábiles y penetrantes, mientras que sus narraciones son ingenuamente persuasivas como las de un Lisias. En fin, para López Eyre, Hipérides es elegante y encantador, con gran maestría al argumentar, lleno de fuerza y vehemencia, ocultas bajo la gracia, la simplicidad y la mesura. Dinarco nació en Corinto hacia el 361 a.C. y fue hijo de Sóstrato. Siendo muy joven,
llegó a Atenas aproximadamente en el 342 o quizá antes, donde fue discípulo de Teofrasto y de Demetrio de Falero, quien era más joven que el propio Dinarco. Es muy posible que fuera filósofo antes que logógrafo, labor que cultivó desde el 336 y 335, y nunca participó en la política por esa calidad de meteco ya mencionada. Dinarco fue la figura de la oratoria cuando Demóstenes y otros grandes estuvieron ausentes, y más mientras Casandro controló Atenas y con ella a toda Grecia. Hay que recordar que Casandro entregó el gobierno de la ciudad a Demetrio de Falero, y fue sin duda la etapa más brillante de nuestro rétor quien logró amasar una cuantiosa fortuna al escribir los discursos para otros, si bien en el proceso contra Árpalo fue uno de sus acusadores. Cuando el régimen de su antiguo maestro cedió ante el de Demetrio Poliorcetes en el 307 y con él regresó la democracia, Dinarco fue acusado de apoyar a la anterior oligarquía, por lo que vendió la mayor parte de sus propiedades y huyó a Calcis, en Eubea, donde vivió por 15 años y amasó nuevamente una gran fortuna. En el 292, Poliorcetes permitió el regreso de los exiliados y mediante la intervención de su antiguo maestro Teofrasto, Dinarco pudo volver a Atenas. Un envejecido y débil visual, Dinarco se instaló en la casa de su amigo Próxeno, pero allí misteriosamente perdió una buena cantidad de dinero y Próxeno no hizo nada por ayudar a encontrarlo. Así que lo demandó y fue la primera y única vez que nuestro rétor habló ante un tribunal. Dinarco de Corinto, hijo de Sóstrato, demandó a Próxeno, con quien resido, un perjuicio por importe de 2 talentos. Próxeno, cuando me acogió en su casa de campo, en un momento en que, tras mi exilio de Atenas, volvía de Calcis, me causó un perjuicio de 285 estateras de oro que había traído de Calcis, y que a sabiendas de Próxeno tenía en mi poder cuando entré en su casa, así como objetos de plata que no valían menos de 20 minas. Tramaba acechanzas para apropiarse de estos objetos. No se reporta qué sucedió con este proceso, pero Dinarco no debió vivir mucho tiempo después de él, aunque desconocemos la fecha de su muerte y las circunstancias de la misma. Se trata de un escritor prolífico, del que se hablaba de 170 discursos, aunque la antigüedad nos ha conservado noticias de unos 99. Si bien nos han llegado solo 7 de ellos, 4 de los cuales se conservan en el Corpus Demosténico, y siendo uno de ellos, el 39, sobre el propio Demóstenes. Se trata del discurso más largo conservado y que se pronunció por un acusador desconocido, al no poder un meteco hacerlo motu proprio. La misma longitud aprueba, sin embargo, de que era un personaje de importancia. Se trata del segundo discurso declamado en contra de Demóstenes luego del de Estratocles, por lo que no necesita de narración y argumentación ya establecidos por el primer discurso que ha probado la culpabilidad del acusado, y solo busca con su peroración encender los ánimos en contra, y para ello hace uso de un connotado patetismo. El veredicto, atenienses, que pronunciéis en el día de hoy lo escucharán todos los hombres. Os contemplarán a vosotros, los jueces, para saber cómo tratáis a quien ha cometido tales crímenes. Sois vosotros quienes, por delitos mucho más insignificantes que los perpetrados por ese, habéis impuesto algunos fuertes e inexorables castigos. Vosotros habéis dado muerte a Menón el molinero por haber retenido en su molino a un muchacho de condición libre, originario de Palene. A Temistio de Afidna, por haber maltratado a la citarista Rodia en las fiestas de Leusis, lo considerasteis digno de muerte. Y a Eutímaco por haber puesto en un burdel a la joven de Olinto. Ahora bien, por culpa de ese traidor, los hijos y las mujeres de los tebanos fueron distribuidos entre las tiendas de los bárbaros.
Una ciudad vecina y aliada vuestra ha sido borrada del suelo de Grecia. Es cultivada y sembrada la ciudad de los tebanos, que se asociaron a vosotros en la guerra contra Filipo. Insisto, es cultivada y sembrada, y repito que ese infame no se apiadó de una ciudad que tan lastimosamente perecía, hacia la que vosotros lo habíais enviado como embajador. Una ciudad cuyas libaciones y mesa ha compartido muchas veces y que él mismo dice haberla hecho vuestra aliada, pero a los que se encaminó cuando le sonreía la fortuna, los ha traicionado en su infortunio. Dinarco exalta a Tebas en su propia caída y la presenta como una mártir gloriosa, nueva tendencia de aquellos años para la antes burda y rústica polis. El discurso, no obstante, carece de un plan lógico y se caracteriza por la cantidad de préstamos de otros autores, como Isócrates, Esquines y el propio Demóstenes, aspecto que parece normal y es parte de la crítica de Dioniso de Halicarnaso, y por lo que no tiene a Dinarco como un gran representante, tildándolo de Demóstenes rústico, Demóstenes de cebada, por lo que ocupó siempre el último peldaño entre los grandes oradores áticos. Ahora bien, hay que reconocer que fue un buen logógrafo y que con todo y su extranjería es un conocedor de la sociedad y la vida atenienses. Dinarco demuestra habilidad para la creación de imágenes y en ocasiones hace un buen uso de la ironía. Empero, no deja de reconocerse ese aliento demosténico con esas largas frases vehementes, la acumulación de interrogaciones, los diálogos ficticios y el uso frecuente de la anadiplosis para acentuar lo patético o acrecentar la indignación. La crítica moderna también ha resaltado su habilidad para variar los temas y su empleo de los ejemplos históricos, así como el conjunto de los recursos retóricos que consiguen crear la ilusión de una espontaneidad, y todo ello sin contar con el propio interés sobre la vida e historia ática que podemos encontrar en sus páginas. Natural del Demo de Peania e hijo del simple armador Demeas, nuestro último retor a conocer fue Démades. No sabemos su fecha exacta de nacimiento, pero se calcula por los datos de su vida alrededor del 380 a.C. En su tiempo fue considerado uno de los grandes estadistas, pero contrasta con el hecho del poco aprecio que hubo a su persona, dada su abierta preferencia por el gobierno macedonio y los sobornos con que éste pagaba sus servicios, aspecto que Démades admitía con desenfado, aceptando el cohecho viniera de donde viniera. Finalmente, su carácter despreocupado y dado a los placeres tampoco favorecía una buena imagen suya. Antípatro, regente y luego monarca de Macedonia, afirmaría que Démades solo era vientre y lengua. Démades no tuvo una educación propiamente dicha, aceptando y enorgulleciéndose de que su maestra hubiera sido la tribuna. Su disposición innata lo ayudó a sortear por 20 años las vicisitudes de una vida dedicada a los intereses del Estado y los suyos propios. Su ingreso a la política fue tardío, desempeñándose primero como simple remero en la armería paterna. En la batalla de Queronea, en la que participó, fue hecho prisionero para volver luego a Atenas como portavoz de Filipo, y junto a Esquines y Foción, negoció la paz con el rey que llevaría su nombre. A partir de entonces fue una de las piezas claves en el partido pro-macedonio, aunque con sus vaivenes debido con mucho a su carácter. Por ejemplo, en el 335, cuando Alejandro había saqueado Tebas y exigió la rendición de los cabecillas del movimiento anti-macedonio, Démades y Foción intervinieron por sus conciudadanos y esos buenos servicios le valieron una estatua de bronce en el mercado y comidas gratuitas en el Pritaneo. Sin embargo, en los años posteriores su popularidad fue en declive y finalmente fue declarado convicto en el 323 por aceptar sobornos de Árpalo y obligado a pagar una multa. En ese mismo año la propuesta de deificar a Alejandro le costó 10 talentos, y en tres ocasiones más le fue imputado proponer mociones ilegales, perdiendo el derecho a participar en los asuntos públicos. Sin embargo, en el 322 se le necesitó como mediador
al finalizar la guerra lamaica. Y, ante la amenaza de la invasión macedonia de Antípatro, logró aplacarlo otra vez. En abierta postura en favor de los oligarcas, Demades solicitó que los jefes del Partido Democrático que habían huido fueran condenados a muerte, ley que fue aprobada y costó la vida de Demóstenes e Hipérides, como ya vimos. En el 319, con su hijo Demeas, nuestro rétor viajó a Macedonia para entrevistarse con el rey Antípatro e interceder a favor del retiro de las tropas del puerto ateniense de Muniquia. Pero 3 años antes había enviado una carta a Pérdicas, uno más de los diádocos, en donde le sugería invadir a Macedonia y donde aseveraba que la corona solo pendía de ese hilo viejo y podrido, refiriéndose a Antípatro. A su llegada, encontró a Casandro al mando de la ciudad, pues el padre estaba enfermo de muerte. Sabedor de los dichos del viejo orador, poco fiado de un hombre tan dado a las bajezas y dotado el heredero de tan poca paciencia y un carácter agresivo, sin mediar palabra, Casandro asesinó al hijo delante del padre y luego a éste. Los delitos de Demades lo habrían llevado a juicio en Atenas y, según unas fuentes, así ocurrió y su muerte fue por obra del Estado ateniense. La obra de Demades, quizá por esa fama que lo precedió, no se conservó más que de forma fragmentaria. Y esa fue también la causa de que no aparezca en el canon de los grandes oradores, a pesar de que desde la antigüedad se le consideró como un rétor dotado, particularmente de la inventiva. Demades es el ingenioso del grupo, superando a Demóstenes al momento de improvisar, asegurándose que Teofrasto opinaba al momento de cuestionarlo sobre Demóstenes que era digno de la ciudad, y sobre Demades que era superior a la ciudad. Su obra se reduce a dichos selectos, y solo se citan de él un par de títulos. De forma fragmentaria, solo nos ha llegado su pieza sobre los 12 años. Veamos algunos ejemplos de esta para con ello concluir este breve viaje por la oratoria clásica. Una palabra en brano proferida aguza las espadas, pero hábilmente dispuesta embota hasta las afiladas lanzas. El gobierno consigue más que la fuerza. Por la fuerza, el hombre ni siquiera puede dominar las cosas más insignificantes. En cambio, con reflexión y método, unció al arado al buey para el laboreo del campo, puso freno al caballo, montó un jinete a un elefante y atravesó el inconmensurable mar en una balsa. Constructora y creadora de todas estas cosas es la mente, que conviene que usándola como guía, no busquemos todo conforme a nuestra penetración de espíritu, sino a la naturaleza y cambio de los hechos.